¿Qué tal? Hoy en Tiempo de Moda vamos a estar reseñando el vestuario de Elfie Trinket, este personaje tomado de la película Los Juegos del Hambre. Bueno, empecemos mencionando que esta película va a ser una adaptación de los libros de Susan Collins, Los Juegos del Hambre. Para esta ocasión vamos a tener como diseñadora de vestuario a Judeana Makovsky, esta vestuarista también va a tener como en su cuadrícula, el Escuadrón Suicida, Los Vengadores, también va a tener como Capitán América y también va a ser como la diseñadora de vestuario de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Entonces, va a tener como esta cierta juego con la mitología, ¿cierto? O con los mundos inventados, como con los mundos externos. Y ahora, viendo como el personaje de Effie Thicken, que se presenta a través de los Juegos del Hambre, podemos ver toda la referencia que quiso manejar en ella, porque ella, al decirlo, como en algunas entrevistas, le quiso dar un toque más de Elsa Schiaparelli, como esta diseñadora que era un poco relevante, muy extravagante y que tenía unos cortes muy interesantes en sus prendas. La actriz que le va a dar vida a este personaje va a ser Elizabeth Banks en todas las entregas de la película. Pero aquí lo interesante no solamente va a ser el contexto en el cual se va a manejar el personaje, sino cómo va a impactar en escena a través de los lugares tan lúgubres o en la fotografía de la película, que es un poco más apagada. Al ella entrar en escena, lo que va a hacer es como darle esta luz a la película, o darle este luz como a las escenas en las que está, ¿cierto? Va a ser como este aire a través de la moda que va a tratar de dar la vestuarista, para que haya como esta extravagancia, pero no algo de payasos o algo payaresca, sino que sea un poco más refinada, ¿cierto? Donde Edfit trata como de ser como este personaje un poco alterno o alterado de toda la historia de los Juegos del Hambre, alterado a través de sus vestuarios y de su propia personalidad y de su propia actitud. Entonces empecemos hablando un poco como de la entrada del personaje a la película, ¿cierto? El contexto de los Juegos del Hambre va a ser como esta mujer que le va a dar como casi como la presentadora de que va a recolectar como los tributos en cada distrito. Pero entonces, al romper en escena, lo más interesante que podemos desvelar de ese personaje de aquí en adelante va a ser su maquillaje, un maquillaje muy empolvado, un maquillaje muy teatral, un maquillaje un poco de acuerdo como con el outfit que está tratando. Entonces aquí vamos a ver como las inspiraciones de la diseñadora de vestuario, que va a ser este lado muy John Galliano, este lado muy de Alexander McQueen, este lado muy de pasarelas, muy de estos shows totalmente elaborados. Y en este primer atuendo, lo que vamos a ver es un atuendo en púrpura, un atuendo que va a tener como las mangas de protagonistas y va a estar muy entallado. Si podemos ver como la escena, todo va a ser muy en escala de grises, muy plano, muy minimalista, pero ya va a resaltar entre toda la multitud. También va a tener algo a favor mucho este personaje y va a ser su actitud siempre como positiva, una actitud que desenmascara un poco o desentona un poco con el ambiente en el que viven, que es como el ambiente de esta guerra. Entonces, lo interesante no solamente es que el contraste del vestuario hace un contraste como que la resalta, sino que también parece como si ella no debiera estar o no debía estar en esa tónica tan alegre y tan superficial en un momento como es reclutar gente para que ellos se asesinen entre ellos. Entonces, es lo interesante de este personaje de los Juegos del Hambre a la hora de mirar el vestuario, el descontexto en el que ella está, pero de igual forma como en el contexto en el que nos va introduciendo toda la historia a partir de su entrada. Los accesorios también van a ser una parte importante del personaje, no solamente porque van a recrear otra o van a cerrar como todo el contexto de los looks, sino que también nos va a dar como esta ostentación de elegancia que va a manejar el personaje de extravagancia y diseño ante toda la película. Vamos a tener también como una fórmula en este vestido en el cual ella no, vuelve otra vez en escena, como en ese vestido un poco más azulesco, con estos hombros como marcados, pero también vamos a tener nuevamente el maquillaje que sobresalta. Esas fórmulas de extravagancias en los cortes los vamos a ver mucho en el vestuario de este personaje, ¿cierto? En el vestuario en el que también vamos a ver piezas de Alexander McQueen, piezas
en el periodo de Alexander McQueen, pero de Sarah Burton, ¿cierto? Como en este primer acercamiento a Alexander McQueen por Sarah Burton, vamos a tener piezas que Edwin va a manejar en el contexto de la película. Vamos a tener también nuevamente, cuando está en la segunda película, como nuevamente entrando a volver a hacer como la reclutación de las personas que van a ir a jugar a los Juegos del Hambre. Pero aquí vamos a ver que se va a ir tornando su vestuario un poco más ácido y un poco más oscuro, aunque a mantener la teatralidad, este vestido lleno de flores, de mariposas, va a hacer que sobresalga todavía en la escena, pero también interesante va a seguir siendo su personalidad. Recordemos que este vestido se presentó en la pasarela un poco más sobrio, pero aquí lo van a elevar mucho más al contraste de la película y entendiendo como el contexto en el cual el personaje se maneja. Lo interesante también de este personaje son sus colores vibrantes. No vamos a tener esos colores, aunque el color va a ser muy ácido en los atuendos que va a manejar, siempre va a manejar como los púrpuras, los rosados, va a manejar también el neón, va a manejar también como los morados pero muy apagados, también va a manejar como los naranjas, los púrpuras, también va a estar en constante presentación. También vamos a tener como este perfilamiento de pelucas, pero muy bien elaboradas. Vamos a tener también atuendos en los cuales se van a marcar mucho los hombros y sobre todo vamos a marcar como la silueta del personaje. Todo esto nos va a dar guiños como a la extravagancia de la moda, esta extravagancia de la alta costura, la extravagancia de los detalles en el maquillaje, en el sentir del mover, ¿cierto? Pero también como en la elegancia del propio personaje. La diseñadora de vestuario va a crear un personaje muy bien elaborado que no va a ir ni al lado de comedia, ¿cierto? Pero también lo va a mantener como a un lado más de dramático, un lado en el cual vamos a bailar mucho con la alta costura y con los cortes muy exagerados. Películas, entonces vamos a tener un rompimiento en el cual el personaje se va a ver deslavado, ¿cierto? Va a quitar como todas sus máscaras a partir de algunos sucesos en la película y la vamos a ver muy limpia en algunas escenas donde va a mantener su extravagancia a través de las manillas, a través del maquillaje, pero después de esto sus atuendos se van a volver un poco más clínicos, un poco más deslavados, un poco no tan cargados en la estética, aunque va a mantener como las pelucas, va a mantener como el maquillaje, pero de igual forma se va a romper con lo que antes habíamos visto, estos momentos en los que ella parecía muy elaborada, muy fiteada, muy como con los cortes exagerados en hombros, en vestidos, en correas. Y lo más interesante es ver el contraste que hacen en las escenas donde ella aparece. Cada vez va a tener un poco más de relevancia su personaje y va a tener, o sea, las escenas en las que ella aparece se van a quedar como marcadas en nuestro subconsciente o marcadas en nuestro consciente a partir que vemos las películas, porque va a ser este aire fresco que nos va a traer este personaje a través de toda la historia tan cargada como es el contexto de guerra o de muertes. Ella va a transmitir como este lado positivo, ¿cierto? Como esta actitud positiva a través de todo, aunque no parece consciente de lo que está pasando, al final vemos que estuvo consciente en todo el tiempo de en que estuvo en escena y en la historia de todo lo que pasaba, pero fue la actitud de ella a través de sus atuendos y a través de sus pelucas lo que hace que, aunque estuviera como en medio del contexto de la guerra, sobreviviera ella a través de su actitud. Esta actitud también se refleja a través de su vestuario, ¿cierto? A través de su peluca y a través de sus elaborados atuendos, pero aquí también hay algo muy interesante y es que al trasladar el atuendo al contexto de la película y al contexto del personaje, la vestuarista lo que hace es darle unos toques personales. Personales ¿en qué sentido? Personales en los accesorios, personales en el maquillaje, que es muy representativo en cada atuendo de outfit en toda la película, y no solamente esto, sino también en el contexto que la presenta como esta coach de estilo a través de Katniss Everdeen y el otro coestrella que manejan en la película de los Juegos del Hambre. Entonces lo interesante no solamente es la decadencia en la que también cae el personaje, sino también en el resurgimiento después de la guerra y de haber ganado como la batalla de los distritos, en lo cual ella se vuelve un poco más clínica y no tan elaborada, porque es como la evolución del personaje a través de los atuendos, creo que de los. Y este ha sido como nuestro repaso de ese personaje de Edwin Ticket de los Juegos del Hambre a través del vestuario y a través también un poco como de la psicología del personaje.